Bien, pues a vosotros gracias por haber invitado. Saludar a todos los que estáis conectados en este Zoom. Y bien, pues tenemos pues un motivo de darle gracias a Dios porque nos ha permitido encontrar entre nosotros quien ha vivido con fidelidad la vocación cristiana, que es una vocación a la santidad, como nos recuerda la Iglesia. Bien, hay muchos detalles que son interesantes mencionar, pero para ir centrando, ¿no? Quizás un status questionis, un ponernos a punto en qué situación está la causa, pues precisamente en este momento hemos terminado una de las tres grandes etapas que tiene toda causa de canonización. En este caso, pensando en lo que tradicionalmente se conocía como los confesores de la fe, no los mártires, ¿no? Esas etapas son, pues, un primer momento que es de cara a la declaración de las virtudes heroicas, que es lo que se ha obtenido con esta declaración que ha hecho el Santo Padre el pasado 22 de mayo. Y ahora quedan dos etapas por recorrer. Digamos, la siguiente etapa sería la etapa que llevaría a la declaración de beato y la sucesiva a la declaración de santo, ¿no? Eso es, digamos así, la dinámica de una causa de canonización en este sentido. Hemos concluido la primera etapa en la cual se ha presentado y la Iglesia ha reconocido la heroicidad de las virtudes en la vida del padre Gaspio. Y por eso, con este decreto dado por el Santo Padre, que próximamente se hará ya público, pues la figura reconocida del padre Gaspio pasa a denominarse venerable, ¿no? Venerable, hasta ahora era pues siervo de Dios, que es el título normal que se da a toda persona que entra en un proceso de canonización. Digamos, pues estamos ahora terminando una primera etapa y de cara a comenzar dos etapas que pues ya veremos cómo se desarrollan, ¿no? Me preguntabas, para ver un poquito cómo podíamos utilizar para la promoción, pues el material que se dispone, ¿eh? Y que a la vez esto no suponga nada que obstaculice la causa. Creo que, bueno, pues lo fundamental es darnos cuenta de que existe ya bastante material, gracias a Dios, que se ha ido elaborando desde que se inició el proceso. Para recordar simplemente, el proceso inició en el año 2000 en la Arquidiócesis de Pamplona, concluyó ahí en el año 2004, pasó a su estudio en Roma y ahora pues ha concluido con la declaración de venerable. En ese tiempo hay material que se ha publicado, material pues de tipo informativo, ¿no? Tienes al padre José Javier Lizarraga, que ha hecho pues de biógrafo y que ha publicado varias obras sobre el padre Gaspio. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es dar publicidad, publicidad en el buen sentido, no marketing, porque no estamos vendiendo un producto, estamos compartiendo un don de Dios, que eso es la santidad. Y lo estamos haciendo con alegría, al menos deberíamos, ¿no? Porque Dios nos ha permitido tener entre nosotros un hermano como nosotros, que en su tiempo, en su contexto, que ciertamente no son ni el tiempo ni el contexto nuestro, pero supo vivir las virtudes cristianas. Y eso, cualquier persona que la Iglesia nos propone como un modelo, esos son los santos, pues que hace esto, nos invita a repetirlo en nuestra vida, ¿no? Entonces, dar a conocerlo, difundir sus publicaciones, las publicaciones, estampas, todo lo que se pueda poner. Y yo diría que también relacionarlo con lo que los agustinos recoletos hacemos con nuestros ministerios, porque no olvidemos, el padre Gaspio pues también vivió el ministerio pastoral, lo vivió en su momento, en su época, en su estilo. Y lo vivió con problemas que no son quizás los nuestros, pero que son problemas como los que podemos tener nosotros o la gente que viene a los ministerios. Entonces, relacionar su figura con las actividades nuestras, que se vea, porque es la única forma de que se dé a conocer también, ¿no? Ante los demás, ¿no?
Si en las iglesias, en las parroquias donde los agustinos recoletos estamos presentes, o en los colegios, pues hay una imagen, un póster, unas publicaciones a disposición, un salón dedicado al padre Manuel, una actividad pastoral, cualquier cosa de este tipo, la figura se va dando a conocer, y es la única manera, ¿no? Y a partir de ese conocimiento, pues surge un poco también la devoción, porque todo santo y toda persona que nos propone la Iglesia en este sentido, pues tiene, digamos, tres aspectos que nos tocan para tener una auténtica relación con ellos. Es decir, por una parte, sí, la veneración, reconocer que han hecho una vida cristiana como quisiéramos hacerla todos nosotros en algún aspecto, ¿no? Otro aspecto es el de imitación. Ellos han podido, nosotros podemos, siempre todos con la ayuda de Dios, ¿no? Y también el de intercesión, ¿no? Pedirle al Señor a través de ellos que nos ayuden, que nos den una mano. Todo esto va junto, no se puede separar. Cuando se separan, la figura del santo se desdibuja, ¿no? Lamentablemente a veces hay quien busca al santo milagrero y entonces se está fijando solo en un aspecto y entonces lo está deformando. Todo santo es un conjunto, ¿no? Yo creo que en este sentido, pues no tener miedo a hablar y presentar la figura del padre Gaspio, hacerlo divulgando el material que tenemos, ¿no? Si tenemos que colocar un cuadro en una iglesia, se puede hacer poniendo claramente abajo, no es un santo, no es un beato, es un venerable, es una persona que está en proceso y pedimos a aquellos que quieran, pues oren para que siga adelante, oren por la beatificación. No es un culto público ese, pero es darlo a conocer y luego cada uno en privado pues puede también acercarse al santo pidiendo su intercesión, ¿no? Por eso digo, ¿qué iniciativas? También era otra pregunta, ¿no? ¿Convenientes realizar? Pues como he dicho en este sentido, ¿no? Animarnos a dar a conocer la figura, pero desde el autoconvencimiento, ¿no? De que el padre Gaspio es un don de Dios para la iglesia. No es un trofeo de los agustinos recoletos, ¿no? Porque los trofeos se guardan en las salas de exposición, en los museos, y allí, si no se cuidan bien, se llenan de polvo. No se trata de eso, ¿eh? El padre Gaspio creo que nos dice muchas cosas también actuales, ¿no? Sobre cómo vivir nuestra vida de fe, cómo enfrentar las dificultades a nivel personal y a nivel de apostolado, ¿no? Para mí es interesante cómo en ese momento en que él se encuentra en una cultura nueva, totalmente distinta a la suya, y que tiene que decir una palabra de fe, una palabra en nombre de la Iglesia, y que se encuentra con sus propias limitaciones personales y del contexto, pues lo que hace es oración y predicación, como dirá en su lema, ¿no? O sea, centrarse en Dios, la experiencia fundamental, la oración, y con esa experiencia de Dios echar adelante, cumplir el ministerio. Yo creo que ahí tenemos un binomio que vale para distintas épocas, ¿no? Es verdad que la época del padre Gaspio no es la nuestra, pero es verdad que lo que él hizo, ¿no? Oración y predicación, saber conjugar la experiencia de Dios con el apostolado, eso es válido para todo tiempo y todo lugar, ¿no?